coordinador de la unidad de comercialización Robert Zuquilanda, manifiesta que constantemente se realicen las ferias libres, ferias interparroquiales y agroecológicas, constantes controles con la finalidad de que los productos que se expenden cumplan con las normas de salubridad. La campaña que estamos realizando en este aspecto es para preservar así la salud, la salud pública, que es lo principal, lo, lo fundamental que nosotros hacemos. Es común ver en las calles frutas, verduras, granos, carnes, lácteos y otros productos que están expuestos a la contaminación, lo que pone en riesgo la salud de las personas. De ahí que se esté impulsando una campaña de concienciación. Nosotros estamos socializando a la gente que los, los productos que van a expender los tengan sobre una mesa, en lo alto, que lo tengan bien ordenado, limpio, que estén protegidos del sol para que no, sea, no, se, no se contaminen con facilidad. Bueno, las, los productos frutas, verduras y todo eso tienen una corteza y su, se protegen, pero las carnes no. Las carnes van directamente, se contaminan con bacterias y, y parásitos que pueden enfermar a la, a la población. Para contrarrestar esta problemática sanitaria, la dependencia se encuentra socializando en las ferias libres sobre los efectos nocivos que causa comprar en las calles. Además, tienen pensado capacitar a los comerciantes que se dedican a la venta. Informal. La venta informal, se podría decir que están en las calles para que no expendan estos productos en las calles y buscarles la alternativa, de bus el, el espacio donde ellos se puedan trasladar para que puedan vender. Esa es, es una forma de trabajo de ellos, que, pero tienen que ser ordenadamente. Si ellos quieren trabajar, tienen que hacerlo de una forma ordenada, que es lo que el municipio de Loja quiere. Recuerde que si usted adquiere productos en la calle, está expuesto a ser portador de bacterias, virus o parásitos.